Hola, flautistas, ¿qué tal? Y hoy seguimos a empezar con que sería a escala musical, o sea, as notas y a su oposición, la flauta. Imos a la. Comenzamos entonces recordando cómo todos los dediños tenían que tapar los furados presionando con cierta firmeza. Recordad, cierta energía, de manera que cuando destapemos los dedos, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo. Cuando destapemos los dedos, se nos besan ahí ciertas marquiñas que son las que nos van a indicar que toda xema do dedo cubre perfectamente o orificio de saída do aire, para que non soa. Como saberedes, a escala musical son 7 notas, dende do grave ata o si agudo. Si contamos o do agudo, o remate, co que sempre vamos a pechar o noso traxecto pola escala musical, podemos decir que estamos falando dunha oitava musical. E sempre recordade que vamos a traballar apoiando aquí, no queixo, vale, na barbilla, para que nos sexa máis fácil ir levantando os dedos e non perder estabilidade no instrumento. Temos todos os dedos colocados e isto sería a nota do. E a medida que vamos levantando cada dedo, vamos subindo pola escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, mi, do agudo. Do agudo sería sempre con este dedo corazón e tapando, sempre tapando atrás. Vale, repito. Do, re, mi, fa, sol. Fixadevos en como deixo os dedos cerca da flauta. La, si, mi, do. E agora vamos en descender. Do, si, la, sol, fa, mi, re, e do. A continuación, procedemos a tocar. Un truco. Cando sopledes, intentad que a vosa boca teña posición de ir a decir tu, tu, tu. Pero sin decir tu. Simplemente colocad a boca como si fuerades a decir tu. Y esta colocación é a que tedes que ter na boca, a lingua se coloca un poquinho abaixo. Esta posición da boca é a que tedes que ter a hora de soplar. Recordade controlando moito, dosificando moito a cantidade de aire e a forza coa que tocades. 3 e... importante, a nota si aguda. Si recordades, estamos la colocando así, siempre tapando atrás, pero me gustaría que aprenderades que sí también se puede tocar de esta manera, poniendo o dedo corazón y o dedo anular. En ciertas melodías y en ciertas pasajes de ciertas melodías, esta posición de si nos puede ser muy útil y más cómoda, más doada de usar que esta otra. Fixadevos que cando toco do e si, sempre hai un pequenísimo instante no que a frauta casi solamente está suxeita polos dous pulgares de atrás. Está case no aire, vale, un instante moi breve, pero case está no aire. Entonces, si controlamos esta posición para si, quizáis para certas pasaxes nos resulte máis fácil. En ese caso, sempre vos lo recordaré eu para empregar en certos momentos en certas melodías. O segundo exercicio que vos propoño consiste en ir alternando a nota do coas outras notas da escala, a un pulso lento, a un tempo lento, e pouco a pouco podedes ir intentando acelerar ese exercicio. Pero sempre intentade que todo o exercicio de principio a fin sexa sempre a mesma velocidade. O segundo exercicio consistiría nisto. Estou na posición de do grave e de aquí paso a re. Vale, está fácil. Volvo a do, vais un dedo e vamos a mi. Levantei dous dedos. Do, mi. Do, mi. Os dous dedos a ver. Volvo a do e ahora vou a fa. Baixo tres dedos a vez, volvo a do e ahora vou a sol. Levanto os 4 dedos a ver. Volvo a do e ahora vou a la. Volvo a do e ahora vou a si,
Recordad que con sí vamos a trabajar dos posiciones, entonces esto podemos repetir con la primera posición de sí y a segunda o alternativa posición así. Vuelvo a do, sí. Vuelvo a do y do agudo. Esto mismo ahora faremoslo tocando. Un, dos, tres y... hacer a inversa, dende o do agudo ir baixando cara o do grave. Podemos empezar digitando, ¿no? Como siempre. Do, si, do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, re, do, do. Dos, tres y... Se vos fixades, eu non miro para os furados da frauta, non miro para os dedos na frauta. Xa sei que isto é quizás máis complicado, que se necesita tempo para facer isto, pero é posible, so des capaces, perfectamente capaces de conseguilo. Entón, tedes que intentalo. O sea, quen toca frauta? Vos. Quen move os dedos? Vos. Polo tanto, non fai falta miralos, non vos van a desobedecer, van a facer o que vos lle digades. Se lle digo así, que baixe, baixa, e non fai falta mirar que o fan. Solo fai falta sentir. É cuestión de repetir, de insistir para ir interiorizando o tacto e de probando, porque desta maneira cada vez estaredes máis familiarizados coa flauta e entonces será cada vez máis fácil. Resumindo, dúas propostas, traballo sobre as notas da escala musical, primeiro digitando en orden ascendente e en orden descendente. E o segundo exercicio, alternancia, dende do grave cara as notas da escala, pasando sempre por do, e tamén dende do agudo, descendendo cara do grave, alternando ese do agudo con cada nota da escala. E pouco máis. Ah, sí, o de colocar a boquiña como dicindo tú, pero sin decir tú, cada vez que vayades a soprar con moi pouco aire. E por hoxe nada máis, tratade de facer isto varias veces a semana para que isto se xa cada vez máis fácil, máis cómodo e empezades a ser super pros da fruta dulce. Ala, ata a próxima, chao!